Buenos días, amigos y amigas de este nuestro canal en YouTube, La Cocina de José Lu. El día de hoy, como ustedes pueden ver, tengo huevos, tengo queso rallado, mantequilla, cebolla, ajos, pan, pimienta, orégano, pimiento verde y sal. Bien, el día de hoy vamos a preparar unos huevos a lo Napoleón. Huevos Napoleón es el nombre que se le da a la elaboración de estos huevos que van directamente al horno. En esta oportunidad pues nos vamos a usar este plato de cerámica para llevar cada huevo al horno. Pero esta preparación tiene una historia, una leyenda que dice que Napoleón a sus cocineros les pidió que no quería platos grandiosos, trabajados, y más, lo más importante, que no se demoraran mucho. Por ello los cocineros inventaron esto que algunos lo hacen de aperitivo, de entrante o de primer plato. Huevos a la Napoleón es cebolla, ajos y pimiento verde pochados en mantequilla. Si no tienen mantequilla, pueden usar aceite de oliva, pero la idea es en mantequilla. Una vez pochados, lo colocamos aquí en nuestra ollita de barro. Luego tostamos o en cuadraditos. El pan puede ser cualquiera, hay gente que usa pan de molde, ¿eh? Esta es una chabata. Yo lo voy a cortar en rodajas y lo voy a tostar. Lo voy a llevar a la tostadora para hacer que quede más rico. Pero de todas maneras, el pan tiene que ir a cuadrados tostados obviamente que también con mantequilla. A este preparado, al que vamos a añadir pimienta y sal, le vamos a añadir una capa de queso mozzarella o queso rallado. Supongo que en Francia usarían el queso mozzarella, pero también hay recetas en las que incluyen cualquier tipo de queso rallado. La idea es que esto se va a fundir en 12 minutos, de 10 a 12 minutos al horno, a fuego fuerte, y cuando el huevo que vamos a estrellar, vamos a soltar en nuestra bandeja con todo el preparado, empiece a cocinarse y al gusto de cada uno. Hay gente que le gusta la yema media cocinada, hay gente que le gusta más cocinada. Esto dependerá del gusto de cada uno. Bañaremos el preparado con orégano. Manos a la obra. Bien, mientras yo he cortado el pimiento verde básico para estos huevos Napoleón, 3 dientes de ajos están picados, una cebolla pequeña, picados en cuadraditos, y como les dije, yo usaré 3 rebanadas de pan y los he tostado. Así no lo tuesto ya aquí. Puede ser en cuadraditos como también rodajas, no muy gruesas. Bien, como les dije, vamos a trabajar con mantequilla. Aquí tengo 2 cucharadas soperas de mantequilla, las cuales vamos a derretir para aquí freír, pochar, más que freír, pochar, cocinar nuestra cebolla, los ajos y el pimiento. Ya saben que primero es la cebolla. Vamos a derretir. Bien, la mantequilla ya está derretido a fuego lento. Y ahora es el turno de la cebolla. Una cebolla pequeña picada en cuadraditos. Y esto lo llevaremos al horno, que tiene que estar pochada nomás. Es decir, que cambie su color. Una vez que esté, que haya pochado el color, le añadiremos los ajos picaditos, 3 dientes de ajo nada más picados, y el pimiento verde para saltear. Bien, la cebolla ya está pochadita, ha cambiado de color, está más blanca. Aquí 3 dientes de ajo y un pimiento verde. Vamos a remover. Esto le dará un sabor a estos huevos Napoleón.
es el turno de la pimienta, negra o blanca, la que tengan. Y vamos a aprovechar para que se cocine también la pimienta, que es importante que se cocine la pimienta. Un poco de sal al gusto. Esto ya está salteadito y pochado. Apago el fuego y ahora nos vamos a montar el plato que llevaremos al horno, los dos platos que llevaremos al horno. Bien, vamos a montar. Aquí tenemos cebolla, ajos y pimiento verde. El horno ya está prendido desde que empecé. Vamos a llevar todos los ingredientes en cantidades iguales. Vamos a sacar todo de aquí, de los bocos, que como tiene mango grande me aleja del fuego de la hornilla, digo yo. Vamos a hacer esto y vamos a poner un poco de queso, puede ser parmesano o rallado, porque esto se va a fundir. Aquí vamos a poner las rebanadas de pan. Vamos a sentarlas bien. Y aquí vamos a colocar los huevos. Un huevo por cada plato. Bien, aquí tenemos el orégano, principal ingrediente también de estos huevos Napoleón. 10 a 12 minutos dependiendo que la yema se cocine. Lo llevamos al horno. Bien, con el horno caliente 10 minutos y está listo. Bien, ya llegaron los 12 minutos, voy a apagar el fuego y ya tengo los huevos ahí. Vamos a retirarlo a ver si no quema esto. Cocinado y listo, blanca la clara, cocida la yema. Listos para llevar a la mesa. Incluso sigue sonando, pero esto es delicioso para azucar y comer. Bien, ya nos encontramos en mi mesa con los huevos Napoleón, listos para empezar a comer. Hasta pronto.